¿Cómo están? Bienvenidos a Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022. Canadá ha conseguido volver a la Copa del Mundo, un episodio histórico para esa selección. Y aunque parezca extraño, hay un mendocino que está metido en el medio. El vínculo mendocino entre Argentina y Canadá. Después de muchos años, la selección de Canadá vuelve a una Copa del Mundo. Su única participación había sido en México en 1986. Compartió grupo con Francia, Hungría y la Unión Soviética. Perdió sus tres partidos y terminó como la peor selección de ese mundial. Un gran porcentaje de la población canadiense es de origen extranjero y de allí provienen varios de los jugadores de esta generación que llevaron a la selección de la hoja al mundial. Su principal figura, Alphonse Davies, es nacido en Ghana. Nació en un campo de refugiados y sus padres son de origen liberiano. A los 5 años fue a vivir a Canadá y a los 17 recibió la ciudadanía canadiense. Hoy es una de las figuras del Bayern Múnich de Alemania. Otro caso es el de Milan Borjan, arquero del seleccionado, que a los 34 años jugará su primer mundial. Es de nacionalidad serbia-canadiense. El portero escapó en el 2000 de la guerra que desintegró Yugoslavia y Canadá fue el país que acobijó a su familia. Borjan tuvo un paso por Uruguay y llegó a probarse en River y Boca, sin suerte. Y ustedes se preguntarán, ¿y Mendoza qué tiene que ver con todo esto? Ahora se lo contamos. Lucas Cavallini es la pieza que une a nuestra provincia con la selección canadiense y con la selección argentina. El delantero nació en el país del norte, su mamá es de Canadá, pero su papá es mendocino y llegó a ese país a los 14 años para establecerse en ese lugar. Mi viejo se fue de Argentina a los 14 años para Canadá en búsqueda de una nueva vida, mejor vida económico. Él es de Mendoza, su familia de Mendoza. Mi abuelo en ese momento se fue antes a nada más preparar todo. Empezó a hacer su vida. Bueno, me tuvo a mí ahí en Canadá. Es un canadiense más ahora. Todavía mi padre tiene videos de yo de chiquito partiendo la pelota y usando la camiseta argentina, Maradona, que él era el que me mostraba más. También a Batistuta. Siempre como ejemplos, ¿no? Para seguir y ser inspirado. Y yo de Argentina tengo mucho cariño. Era el fútbol que yo siempre miraba de chiquito, siempre me gustaba y, por supuesto, la selección. Miraba más la selección de Argentina que cualquier selección del mundo, siendo canadiense y siempre esperando que salga campeón. Lucas ha declarado abiertamente su pasión por la selección argentina y se considera un hincha más. Todo esto por la pasión que le trasladó su padre. Vuelve a Canadá a la Copa del Mundo y hay un nexo mendocino, lo contó Matías Pascualetti. Nos reencontramos en cualquier momento con más Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022.